buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el futuro de Keylor Navas sigue siendo una incógnita. ¿Qué diablos pasará después de su retiro de la selección de Costa Rica y tras haberse marchado del Paris Saint-Germain? Adiós, Donnarumma. Adiós, Alkelafi. Ahí os quedáis con vuestro fracaso. La leyenda de la Sele sigue en busca de un equipo. Y es que tras varios sondeos y después de haber sonado en clubes de España y también de la MLS, el tico, sí, el costarricense, sí, Keylor Navas, aún no ofreció detalles de dónde continuará su carrera a los 37 años, aunque mientras tanto sigue entrenando. Y después de haber disfrutado de algunos días de vacaciones tanto en Costa Rica como en Madrid, donde tiene casa luego de su exitoso paso por el club merengue, ahora Keylor Navas decidió seguir con actividades recreativas mientras entrena. Así que fue en las últimas horas que trascendió una foto de Keylor Navas haciendo ciclismo junto a su esposa y amigos, entre los que también estuvo Óscar Duarte, precisamente ex compañero del portero de la Sele. La imagen fue compartida por la cuenta de Instagram de Familia Navas Salas, que se dedica a seguir los pormenores de Keylor y su esposa, Andrea Salas. Pero, ¿dónde jugará Keylor Navas? Pues esa es la gran pregunta que por ahora no tiene respuesta. San Diego Fútbol Club, equipo debutante de la MLS, había sonado como una opción aunque luego no progresaron novedades. Lo mismo había sucedido con el Rayo Vallecano, que finalmente se decantó por otras opciones. México también había sonado como un posible destino, pero lo mismo, sin noticias por el momento. Así pues, el futuro de Keylor Navas se mantiene como un interrogante. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Dónde crees que jugará Keylor Navas la próxima temporada? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Sí, tu opinión es siempre muy importante para nosotros. No olvides dejar un gran like. Suscríbete si no lo has hecho aún. A Balón de Oro, tu canal de fútbol. Porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y considera hacerte miembro del canal. Aquí abajo tienes el botón unirme. Y verás cómo cambio de muy poco al mes. Nos estarás ayudando muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y ahora sí, me despido. Gracias de corazón por seguirnos. Hasta el próximo vídeo.